antiguo Senado. Sí, se publicará el acuerdo. Con el permiso de la Presidencia, senadoras, senadores, el 4 de octubre de 1824 entró en vigor la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se estableció el sistema político federal y que tuvo como fin principal declarar a México como un país libre e independiente. El texto constitucional estableció la división del supremo poder de la Federación para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y consignó que el poder legislativo de la Federación lo ejercería en un Congreso General dividido en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. La Carta Magna fue planteada como un pacto entre las entidades dividía la República en 19 estados y 5 territorios, determinando que el Distrito Federal sería el lugar de residencia de los poderes de la Federación. Una constitución caracterizada por un espíritu federal y liberalista que dio vida hace 200 años al Senado de la República, institución que cristaliza el pacto federal y simboliza soberanía, que surgió originalmente de la unión entre las entidades federativas, otorgando equilibrio a la representación que ostenta la colegisladora. La Cámara de Senadores mantiene la representación paritaria de los estados de la Unión. Tiene facultades para ser Cámara de Origen y Revisora, constituyendo un contrapeso no solo al interior del Congreso, sino también a los poderes Ejecutivo y Judicial. Tiene además entre sus atribuciones la conducción de las relaciones internacionales a través de la aprobación y ratificación de los instrumentos internacionales de los que México es parte. A lo largo de dos siglos, el Senado de la República se ha democratizado, perfeccionado y fortalecido. Además, vale la pena recordar que esta legislatura es la primera vez que cuenta este Senado con 64 senadoras y 64 senadores. Después de 200 años, tenemos pues por primera vez un Senado paritario. Celebrémoslo y trabajemos a favor de todas las mujeres y los hombres de este país. Enhorabuena, larga vida al Senado de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Valle San Pedro.